La impotencia es un trastorno del sistema reproductor masculino que consiste en la incapacidad de mantener la erección del pene. La erección depende de la irrigación de la sangre al pene, proceso que se activa mediante la estimulación mental y sensorial. Con la estimulación adecuada, la sangre arterial fluye hacia las arterias pequeñas ubicadas dentro del pene. A medida que los vasos sanguíneos en el pene se dilatan, la irrigación sanguínea aumenta y los canales vasculares, denominados cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso, se distienden para producir la erección. La impotencia puede ser causada por una interrupción en cualquiera de estas etapas. Ciertas enfermedades, incluso la diabetes y la distrofia muscular, pueden causar impotencia. Los factores psicológicos también pueden causar impotencia. Incluso puede ser un efecto secundario de algunos de los medicamentos más comunes. Los espermatozoides son células reproductoras masculinas que se forman en los túbulos seminíferos de los testículos. Los espermatozoides se desplazan a través del extenso sistema de conductos, comenzando por los testículos, a través del epidídimo y luego a través de unos conductos extensos y delgados denominados vasos deferentes izquierdo y derecho. Los espermatozoides continúan desplazándose a través de las vesículas seminales, la próstata y la glándula vulvouretral, se mezclan con el líquido seminal y forman el eyaculado, denominado semen. Durante la vasectomía, los conductos deferentes se cortan y ligan para impedir la salida de los espermatozoides mediante la eyaculación. El hombre continúa eyaculando normalmente, no obstante la secreción ya no contiene espermatozoides, por lo tanto la fertilización es imposible. Posteriormente a una vasectomía, el organismo continúa produciendo espermatozoides, sin embargo, estos son absorbidos por el cuerpo sin ocasionar ningún tipo de trastorno. Existen diversas complicaciones asociadas con este procedimiento que deben analizarse con el médico previamente a la cirugía.